estamos acá en un nuevo video de rutacervecera.com. Vamos camino a conocer el bar El Pulento Joe, que se supone que es el hermano del Honesto Mike. Y nos encontramos aquí al lado del Cerro Santa Lucía. Cerro Santa Lucía, que está aquí a mi derecha, y este es el barrio que se puede decir Las Tarrias, que es un barrio como antiguo, con harta restaurante y cosas así. Venden café, tetería y cafetería Monrando, galería de arte. Creo que está a este lado. Hola, mesa para dos. ¿Nos sentamos nomás o...? ¿Tú quieres adentro o afuera? Bueno, fuera. Dos. Somos dos. Vamos afuera, ¿no? ¿Sí? Hola, buenas. Hola, quiero pedir al tiro. Dígame. Quiero la coca normal. ¿Coca normal? La Kiss My Hass. Kiss My Hass. Y para, para ver, quiero pedir al tiro tres cervezas chiquititas. De 250. Ah, de 250. Sí. Quiero la Double Bock de Ainger, ¿vale? Y quiero las dos Wood Stouts. Claro, la 2019 y 2021. Vale. Celebrato de Ainger, ¿sí? Y las dos Wood Stouts, 2019 y 2021. Y una coca normal, que es más casco de la persona. Así es. Vale, permiso. El motivo de haber venido para acá es que se supone que hicieron un... no sé cómo se puede, bueno, le llaman el tap takeover, pero de cerveza curas. Entonces, cerveza stout, te lo gusta. Entonces tenían guardado, porque son de los mismos dueños del Honesto Mike, entonces tenían guardado un barril de una stout de Stone, una Imperial Stout que se llama Wood Stout, que es una colorativa de Stone Brew del año 2019. Tenían ese barril por ahí guardado, no sé si... Y eso es lo interesante, por eso yo probé, y tienen también la edición 2021. Entonces ahí uno puede probar la que tiene 2 años de añejamiento,
y la de ahora. Esa era como la... veamos cómo resulta. No tanto, no, pero si yo te conozco. Cama, al revés. Tengo unos Kiss My Ass, Woodstock 2021, 2019, Celebrator y una Coca-Cola. Sí, muchas gracias. Gracias. Celebrator. Que esta es como para empezar, Double Bock, Imperial Stout, Imperial Stout, Kiss My Ass. Este será el video más corto. El video más corto de... Está muy buena la Doppelbock de Ayengel. Lo único que nos trajeron fue servilletas.